Mi nombre es Mike, agente Mike Leguizamo, y trabajo para la Interpol. Y se me ha designado un caso internacional que se le ha salido de las manos a varios países como Ecuador, Perú, Chile y ahora Colombia. Se ha cometido una serie de asesinatos y el asesino aún está suelto. Y este sujeto viaja de país en estos momentos. Soy de nacionalidad puertorriqueña, pero formado en las calles de Brooklyn, Nueva York. Esto es Colombia, y la última vez que estuve en este país fue tras la cacería de un capo, un caso de narcotráfico, y se ha extraditado al inicio del 2000 a los Estados Unidos. Pero en este nuevo caso es algo particular, es algo inhumano. Y se necesita tener una mente enferma para poder cometer estos delitos atroces al descuartizar personas. Así que nos encontramos en este lugar, trabajando duro para encontrar al autor intelectual de estos crímenes, al cerebro, el cual es el director, y llevarlo a cada país donde será juzgado, procesado y condenado por sus crímenes. Su organización está conformada por delincuentes desde lo más bajo y luego un líder, la cabeza, el cual da las órdenes y luego los miembros que obedecen. Es como una especie de franquicia, pero quien no se sujeta a las reglas pagará con su vida. El tren de Aragua. Soy consciente que al atrapar a uno de estos líderes mafiosos no se logra gran cosa, porque siempre las cabezas de más arriba son las más difíciles de atrapar. Incluso hay gobiernos que les brinda protección. Por el momento, conformarnos con uno menos en las calles. Narcotráfico, microtráfico, estafas, extorsión, robos, secuestros, asesinatos, trata de personas, prostitución y otros delitos que van cometiendo a su paso por donde quiera que van. Que a mi parecer no debería llamarse el tren de Aragua, sino el tren del diablo.
Hablemos de seguridad. Ahora sí, Mauricio, ha llegado el momento de que usted nos desenrede un poco la madeja del llamado Tren de Aragua. ¿Qué es el Tren de Aragua? ¿Cómo funciona? ¿Quiénes son? ¿A quiénes aterroriza? ¿De dónde vienen? ¿A quién le responden? En fin, Mauricio, no sé si usted me pueda responder. Tres semanas antes. Este es el agente Rodríguez, colombiano, nativo de la ciudad de Bogotá. Él es un investigador privado y lo han contratado y designado para que sea la persona encargada de reunir toda la información posible para mí. Así que a este paso que vamos, en un par de semanas los tendremos tras las rejas. Este delincuente no trabaja solo. Su modo operandi es organizado de manera celular y el método de descuartizar es para intimidar a la oposición. Buenas tardes, agente May. ¿Cómo fue con la tarea? Sí, ya estoy cerca. Ok. Ya le llego. Entonces nos vemos en el mismo sitio. Listo. Ok. Acá lo espero. La verdad, la gente sabe del asunto, pero tiene miedo de hablar. ¿Qué hacemos ahora? Vea, Rodríguez. Aquí lo que toca hacer es cambiar de estrategia. Se me ocurre que va a tocar que se infiltra, no sé, como un vendedor o un comprador de alucinógenos. Pero hay que desarticular a esa gente y hay que hacerlo ya. Correcto, entonces así quedamos. Entonces, chamorro, estos son los pelados que le había dicho.
Pero vale, coño, estos carajitos se van para la vuelta. Claro, los pelados le meten. Sí, los pelados son de acá del barrio. Listo, patrón. Si ellos no le responden, todo bien que yo le respondo. Me responde por la merca. Tú me respondes ahí. Lo vi, pues. Mare de aquí. Movete, vale, movete, coño. Santander decidieron trasladarse a Bogotá, donde ya se lleva fortaleciendo desde hace más, por lo menos hace más de 2 años, según las autoridades. La llegada a los territorios, incluyendo Bogotá, ha generado miedo y también han actuado de manera violenta. Característica de ellos actuar con violencia, pues ese es el común denominador que han encontrado los investigadores en cada una de las localidades. Bueno, parcero, ¿cuál es la vuelta aquí en el barrio? ¿A qué están jugando ustedes? ¿Cuál vuelta, socio? Se nos están tirando la juventud, me están tirando el barrio de parche. ¿Se nos va a venir a calentar el parche, socio? Señor, se lo vamos a... ¿Usted no sabe dónde venimos nosotros? Somos de la banda del Chamorro, socio. A mí no me interesa cuál chamorro y que nada. Nosotros somos un grupo que nacimos y crecimos aquí, tenemos la autoridad. ¿Se quieren enfrentar contra nosotros? ¿Usted es el famoso Tribilín, sí o no? A mí no me interesa quién era el Chamorro y que nada. Vea, Tribilín, no lo queremos ver aquí en el parche, hermano. Se van de acá, se largan. Esta zona es de nosotros, nosotros guerreamos por esta zona. Se van de acá, no queremos vendedores de vicio, nada de eso. No, ¿por qué me tengo que ir, socio? Se abre, hermano, porque ese territorio es nuestro. Socio, nos vamos, no hay problema, listo. Se abren de acá, Tribilín. Se van ya de evitarse problemas. Hasta luego, open de parche. Vámonos. Listo, my brother. Eso, esa es la juega. Por sapo, ti maldito, ¿viste? Te voy a abrir un hueco en la cabeza.
Chamorro me sacaron. ¿Pero cómo así, vale, Tribilín? ¿Te sacaron de dónde, vale? La zona que usted me ha dado. Habla, ¿de qué me estás hablando? ¿Cuál zona, vale? Aquí debe haber un sapo, vale. Aquí debe haber un sapo, debe ser un policía, un bruja de eso. Usted es el guasón, yo sospecho de ese guasón. Porque le dije que no me trajeron unos carajitos ahí que no estaban nada, ni de la vuelta ni nada. Hay que pelarlo. No me trajeron ni plata ni merca. No, Chamorro, eso es falso. Me engañaron, yo no he hecho nada. ¡Cállate, maldito, que te voy a abrir la cabeza! Oiga, Chamorro, por ahí hay un tipo que está preguntando por usted y por mí, por su nombre y por mi nombre. ¿Quién es ese, vale? ¿Quién es ese coño? Yo creo que ese es Tombo, yo lo creo. Yo creo que ese man es policía. ¿Cómo es ese man, vale? Yo creo que ese man es ley, ese man es ley. ¿Policía? Mi hermano, pues hay algo que he aprendido en la vida, es que haberle el lado bueno a las cosas. Ay, usted ya se refiere es por lo de su hermana. Y pues déjela. Con los mismos golpes de la vida ya reaccionará. Ahí está, llámela. Venga para acá. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, con permiso. Permiso, gracias. Permiso. Qué bueno que estamos aquí. Pues nada, las cosas no van muy bien. Pues veo, Henry, uno como hombre, pues siempre quiere proteger a su familia. Él solamente desea lo mejor para usted. Sí, sí, yo lo entiendo. Bueno, my brother, yo entiendo su situación, que usted quiera proteger su familia, pero usted quiere actuar como un héroe, y usted no es ningún héroe. Ahí veo que es donde está su error. Yo pienso que con el diálogo... Y es la naturaleza de uno como hombre, o sea, ser un protector. Sí, y no es que yo quiera molestar. Bueno, China, ¿usted está dispuesta a dejar las diferencias y a entablar una buena relación con su hermano? Imagínese usted que ella ande detrás suyo buscándole a la mujer de su conveniencia. Sí, y no es que yo quiera molestar. Mire que ella estaba acá y fue de casualidad que nos encontramos. Porque yo iba para otro lugar y usted me llamó y terminé aquí con usted y me la encontré a ella. O sea que yo no la estoy... Pues sí, ¿qué? Es cierto, la dejé, está cerrada. Y no, él es muy necesidad. Intenso, él es así, me presiona en todo momento. Que tengas que compartir tu vida con un bandido. ¿Y ya? ¿Y eso era todo lo que me iban a decir? ¿No era más? ¡Entren! Bruja, que hay un sapo, un policía. Dentren, pelados, dentren. ¿Dónde está la merca? No, patrón, es que lo que pasa es que la merca sí está en... A mí nadie me roba, mardito. Pa' dentro, mardito. Angie, ven que no he venga, terminado. Venga, espere, despacio, sin violencia. Pasito, suave, tranquilo. Venga, escúcheme los dos. Ustedes ya no son niños. ¿Sabes lo que te estoy diciendo, cierto? Tú entiendes, ya no eres un adolescente. Y lo que nuestros padres nos enseñaron, ¿sí? No es esto lo que estás haciendo ahora. Lo que estás haciendo ahora está incorrecto. Para tu futuro, para tus hijos. ¿Qué haces con un jíbaro? O sea, Tribilín, ¿qué te puede brindar? Yo lo amo. Pero, ¿lo amas de qué? ¿Qué te brinda?
seguridad, tranquilidad. Pero un jíbaro, cuida, un jíbaro. Él me cuida. De, solo mentiras. Solo mentiras. O es que te drogas con él. Ah, ¿cómo la ves, Henry? No. Usted tiene que replantear esa vida como familia. Porque aquí el hermano mayor no dio un ejemplo antes. Hoy que porque eres cristiano, estás empezando un ejemplo. Ese vicioso, el tribilín, no te brinda nada. ¿Seguridad de qué? Y yo soy tu hermano mayor. Pero es que te das cuenta, yo ya tengo la mayoría de edad, yo ya estoy grande, ya tengo cédula. Mira, te voy a decir una cosa, nuestros padres no están ahora, pero yo soy tu hermano mayor y a mí me respetas, ¿oíste? Y no permito que tú vayas a tomar una decisión que después te vayas a arrepentir. Piensa en tus hijos, ¿qué te puede brindar Trivilín? Nada, basura, drogas. Seguridad. ¿Seguridad de qué? Mire el avión, Henry, ¿qué le parece? No, no hay seguridad de nada. Ahí solamente es puros riesgos, puros engaños y puras mentiras del mismo diablo. Sí. Porque te estás ilusionando de nada. De nada. Tarde o temprano ese tipo te mandó a la cárcel, muerto. ¿Tú qué? ¿Dónde quedó tu seguridad? ¿O te lastiman por atentar contra él? ¿Dónde queda tu seguridad? Sí. Entiéndelo. No quiero entender nada. Es que no quiero entender nada porque yo ya estoy grande. Venga, párenme esa vuelta ya. Angie, ven acá. Suéltame. Angie. Ya te dije que me suelte, respeta. Por Dios, hermano, ¿qué crees que está haciendo? Déjela. Que no he terminado de hablar. Espera. Usted no es mi papá, ábrase. Todo lo hace solo por llevar la contraria. Mi hermano, en la forma que usted está haciendo las cosas, las está empeorando. Y por más de que no le diga que van de ese tipo, ella va a ir por solamente llevarle la contraria. Mi hermano, ella está encerrada y trancada por dentro. Hágale, nos vemos en el parqueadero. Dos meses después. Señora Marta, quiero preguntarle sobre su hijo. Estamos investigando un caso internacional en Perú y en otras partes. ¿Por qué terminó involucrado con esa gente? Y la verdad no sé cómo se involucró en eso, si yo me la paso es trabajando y aparte de eso tengo miedo porque ese delincuente está por ahí suelto, tengo temor por mi hijos, mi familia. ¿Y su hijo qué hacía en los ratos libres? ¿Qué me puede decir usted sobre su hijo? La verdad, no sé qué habrá pasado, porque además de eso, nosotros somos cristianos, somos personas de bien.
Oye, bacán, ¿usted qué es lo que lleva en esa bolsa? Que siempre está pesado, mire cómo el carro está todo aplastado. Vale, eso es basura, eso es un desecho, vale, ¿qué te pasa? Dale, no, para adelante. No, no, no. Dale, dale, para adelante, dale. No, pero yo tengo que saber qué es lo que va en el carro. Vale, para eso te estoy pagando, vale, dale, dale, para adelante ya. Vea esto. No, yo tengo que preguntar porque no es que si me ensucia el carro, vale, lo acabé basura, de lavar. Es basura, no hay nada. Dale, 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 dale para adelante, dale, 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 dale. Pero cuidado, se le pregunta porque. Entonces, Rodríguez, ¿quién es este pelado? Este pelado es el de los videos. Él es el de los videos, agente May. Él sale ahí en los videos de la noche que desaparecieron los muchachos esos que aparecieron embolsados. ¿Usted es este, verdad? Sí. ¿Y este mismo personaje fue el que salió del apartamento el día que desaparecieron los muchachos? Y ahora dígame, ¿quién es el de la foto este que aparece en su celular? Sí, papá. Papá. Bueno, los dos aparecen en el video. Y los dos estaban el día que desaparecieron esos muchachos porque usted salió con una bolsa negra. No, y me dieron como una bolsa y yo la boté y yo no sé nada. Ah, no sabe nada. No. Ah, qué bien, no sabe nada. ¿Qué habla, hermano? Ah, no va a hablar. ¿Cómo va esa nota? Bien, bien, Henry, excelente. Ahí vamos con la moto haciéndole. Ya con las partes nuevas, el pistón, véala. Uy, que esos pistones están muy bacanos. Sí, los pistones están nuevos, vea. Sí, son originales, son una marca original, pero son Wisago especial para armar la moto. Y ahí vamos, ¿sí? ¿Y qué? ¿Y cuándo terminamos esa nota? Por ahí unas 2 semanas, yo creo, ya está la moto trabajándole, pues, así, de 8 a 8. Ah, bueno, listo. Entonces, no hay que hacerle, vamos, sí. Ah, bueno, entonces estamos ahí en la jugada con ese tema. Sí, claro. Va a quedar muy buena la moto. Vea, Rodríguez. Ese es el chamorro, ¿cierto? Ajá. Y ahí entran los chicos que descuartizaron. Véalos. Allá al fondo va el chico que atrapamos. Vea, ¿sí lo ve? Y aquel es el chico que atrapamos. El que está allá atrás. Sí. Listo. Lo que no entiendo, Rodríguez, es por qué lo mataron. Bueno, agente May, yo lo que tengo entendido es que sobre la investigación que yo he hecho, estos pelados los matan porque este tipo que está ahí en el video les entregó una droga y ellos se gastaron la plata. Vea, y ese que entra ahí, ese, sí, ese es el Tribilín. Esa es la clave para desmembrar a toda esa agrupación. Mira, ahí llevan las bolsas. Hay que encontrarlo. Mira, esos que están ahí son las bolsas de los chicos. Ahí llevan los chicos desmembrados. ¿Se lo vio? Sí, sí. Ahí los llevan. Y ahí hay otro video de una escalera donde ellos bajan. Ahí ya, ese. Y se van a encontrar con las personas que los llevan en el vehículo. Chamurro, ¿qué es lo que le va a hacer? No te preocupes, menor. Estoy acostumbrado a hacer esto en Venezuela. Pero hable, hermano. ¿O es que se quiere pudrir en la cárcel? Usted sabe que nosotros sabemos que usted anda con ese man. ¿Te quieres pudrir en la cárcel? Vea, hermano. Hable, hermano. Usted está curtido hasta las huevas, ¿oyó? ¿Yo? Pues el día que me contrataron nomás. Bueno, hermano, salve su pellejo. La verdad que tengo todas las evidencias de las cámaras. Es su última oportunidad que tienes. Piensa en su familia. ¿La quiere dejar sola? ¿A su familia? ¿Sus hijos? Dígame, ¿dónde encuentro el tipo ese? Hable, hermano. Usted sabe muy bien que llevo varios meses siguiéndole la pista. No tienes escapatoria. ¡Hable, hermano! Yo sé que los pueden ubicar en el centro. Ahí se la pasan en el centro. Salve su pellejo, hermano. Yo lo llevo para que los ubiquen.
llegamos al sur de Bogotá con toda la información. Estamos a tiempo para regresar al noticiero y entregarle la información a toda la ciudadanía de los hechos que han sido noticia en esta madrugada. Bueno, vámonos rápido a hacer esta información, don Jesús, porque necesitamos regresar en media hora al noticiero con la información necesaria. Tenemos 30 minutos apenas para regresar al noticiero. Bueno, estamos en el sur de Bogotá, listos para tener toda la información relevante y entregársela a la ciudadanía en este momento. Esto es el sur de Bogotá y desde aquí estamos. ¿Estamos listos? ¿Ya? ¿Arrancamos? Sí. ¿Me avisa? Listo. 3, 2, 1. Hemos llegado aquí al lugar de los hechos en este momento donde se originaron lamentablemente el deceso de estas dos personas que enlutan hoy nuestra bella ciudad. Este es el lugar conocido como el Hotel de la Muerte. Al momento los hechos son materia de investigación, donde al parecer aquí también ya varias víctimas habían sido encontradas desde este lugar. Cuerpos desmembrados que habían estado aquí en este lugar, que fueron encontrados, y aún son materia de investigación los hechos. Al momento no se conocen los móviles que dieron origen a el encuentro previo de estas personas que habrían sido también descuartizadas en este sitio y luego trasladadas a los lugares de donde la fiscalía encontró lamentablemente los cuerpos sin vida. Balagüela Noticias conoció información preliminar de que en este caño, a la orilla de estas aguas, fueron dejados los cuerpos luego de haber sido desmembrados en el Hotel de la Muerte. Hasta aquí llegaron los cuerpos de criminalística, los cuerpos de investigación, y hicieron el levantamiento del cuerpo de estos dos jóvenes que hoy enlutan pues nuestra bella ciudad. A la orilla de este caño, a la orilla de este río, fueron hallados los dos cuerpos desmembrados de los jóvenes. Para Balagüela Noticias, informó Wilmer Briñez. Aquí tengo una foto, usted le hizo una carrera a este chino, míralo. Yo no, realmente no tengo presente esta persona. Usted hace parte de esta banda de estos bandidos, ¿verdad? No tengo nada que ver con eso. ¿Usted sabe con cuántas personas yo trato a diario? Yo tengo un aviso en internet que tiene cerca de 100.000, un grupo que tiene cerca de 100.000 personas. ¿Usted sabe con cuántas personas yo trato a diario? ¿Usted sabe cuántas personas me llaman a mí a diario? Bueno, pero a mí los videos me dicen lo contrario. No sé cómo te vas a salir de esto. Vas a necesitar de un buen abogado, le cuento. Porque es que usted está tratando de buscar culpables donde no los hay. Tiene que hacer bien su trabajo y mirar bien cuál es el origen del mal, pero yo no soy. Pero mire, no tiene razón de ser. Aquí me salen los videos, aquí me sale su carro y me sale usted, hermano. Buenas noches, pelado, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Oiga, ¿han visto por allá al Chamorro y al Tribilín? No, señor, no, 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 sí, no, no, no. Bueno, yo necesito que me vendan algo por ahí, pelado, usted sabe cómo es. No, ¿qué le pasa? ¿Me dio cara de jíbaro o qué? ¿Qué le pasa, hermano? ¿Qué le pasa, socio? ¿Qué le pasa? ¿Me dio cara de jíbaro o qué? ¿Qué le pasa, socio? No, pero todo bien, todo bien. Ahora sí acá, ahora sí el parche, ahora sí. Chao, pues, chao, pues. Ey, Tribilín, es ese. Píllelo, es píllelo allá.
Aló. ¿Qué hubo, Rodríguez? ¿Cómo le fue? Agente May, ya le tengo más información. Nos vemos en el mismo sitio de siempre para pasarte la información. ¡Tombo! ¡Por sapo! ¡Rodríguez! ¡Rodríguez! Mucho gusto, criminal. Hey, viejo Willy, lo que ando buscando para el tanque de la moto es un diseño de llamas. Me gustaría un color fuerte amarillo en llamas. Pues, si tienes algún diseño. Mira, te muestro acá, pero más vieja escuela. Si quieres, te muestro más. Sí, claro. Se dice que en el tiempo de la tribulación, aquella persona que predique la palabra va a ser muerta. Ahí está la diferencia. Pero Cristo no murió como cualquier héroe, él no murió como Bolívar, él no murió como Santander. Él murió diferente, solo abandonado, llevando sus pecados y llevando mis pecados. Cuando él dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué diferencia, mi hermano? Donde esas personas en ese momento lo están apedreando, lo están escupiendo, lo están vituperando, y ahí estábamos nosotros con nuestros actos haciéndolo. Pero él murió por darnos vida y vida en abundancia. ¿Qué tanto mi hermano ha influenciado la muerte de Jesús en su vida? Pregúntese hoy. No lo vea como la película de Mel Gibson. No lo vea como la película que hemos visto en Semana Santa. Véala pues, cómo vivió Jesús su muerte en la cruz. Mire lo que dice el versículo 45 y cerramos. Entonces, él les responderá diciendo, en verdad os digo que cuanto no lo hiciste a uno de estos los más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Uy, Germán, ¿esta es la moto entonces? ¿Qué moto es? ¿Qué referencia que es esta moto? Sí, esta es la moto, es una Harley, una Heritage, Softail, sí. Softail, ¿no? Softail, sí. ¿Qué modelo? 96. Está excelente, todas sus partes, toda la moto está muy conservada. ¿Motor pleno, kilometraje? Bien, es perfecto. Está. ¿Y kilometraje? 52 mil kilómetros tiene y está perfectamente bien.
¡Camorro! ¡Quieto! Creo que ha sido una semana algo estresante y espero regresar a Colombia en otros planes, de vacaciones tal vez. He considerado escribir un libro acerca de todo lo que he tenido que vivir, a donde me envían a hacer este tipo de trabajos en particular. En cada país donde viajo, tengo un diario redactado con todo lo que he tenido que pasar. A veces pienso que no debo haber sido un policía. Habría dedicado mi vida a ser un actor de películas de acción. Mi nombre es Mike, agente Mike Leguizamo, de la Interpol. Vaya y averigüe. Encuentre ese tipo. Listo, agente May. Enseguida salgo para allá. Bueno, muévase, hermano. Enseguida, agente. Parate, papi. Ah, ¿tenía que pararme?